espectáculo le vamos a dar. Y vámonos directo con los espectáculos. Fíjense que el día de ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a la actriz Olivia Collins aquí en la ciudad de Monterrey. Ella llegó precisamente porque está emprendiendo una campaña a nivel Nuevo León con respecto a todas aquellas mujeres para que hagan conciencia y se realicen sus chequeos. Ay, todo mira ese qué tipo bien. De cosas, porque hay que crear conciencia de que ustedes como mujeres pues deben de realizarse todo, ajá, ese tipo chequeo, claro, de estudios y demás. Claro, claro, oportunamente, que es lo más importante y lo que siempre hacemos hincapié en las campañas, ¿no? Enhorabuena por esto y que ella tenga esta bandera y embajadora de esta campaña aquí en nuestro estado. Y bueno, pues, luz espectacular. Oye, fíjense que ella no oculta su edad. Tiene 61 años, wow, de edad. ¿De dónde, oye? Así quiero estar. Discúlpame, pero no se le nota la edad. Oigan, pues, les platico que ella platicó con nosotros con respecto a esto, cómo se cuida y demás. Y también trabajó con Fernando Lozano en esta historia, me suena. Olivia Collins, gente regia, adelante. Oye. Ay, mi comadraza, esa está perfecta, esa, no, esa sí que no le duele nada, nada, nada. Son contemporáneas aparte. Sí, sí, somos contemporáneas, comadres, amigas, madrina de mi hija Olivia, y bueno, pues de la misma generación, y pues véanla. O sea, ay, amor, yo soy actriz y yo hago todos los personajes y me encantan los retos. Entonces, pues, es un personaje, digo, la infidelidad pues existe, también hay que saber decir, elegir. Tus malas elecciones en la vida también te llevan a pues otras causas. Guapísimas, guapísimas. Señora, vamos con Lore con información importante. Adelante. Adelante. Bueno, van a tener un evento. Quiero platicarles de las diferentes opciones que tenemos en Lorelandia. Sí, tenemos el show de Lore Lore, tenemos el show de Dupaninos, Superlandia. Bueno, más de 12 personajes en escenario y es un show para toda la familia. Más de 17 años nos avalan. Hemos presentado estos shows.